¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Yo me siento muy contenta, muy honrada, muy feliz de poder acompañarles en una nueva semana, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 4512, dependiendo su señal de cable a esta hora de la mañana, también los que se conectan por vía digital y que entran en cualquier momento del día. Muchísimas gracias. Yo debo agradecer siempre a la gente y de modo particular a la gente que me pone al tanto de lo que pasa en muchos pueblos, en muchas provincias, la gente escribe, la gente manda su contenido. Y yo recibí este fin de semana una fotografía que le voy a pedir al director, poner ese video, es el video de una abuela. Esa es una abuela de 80 años de edad. Miren ustedes esa, señor, oh, esa señora, 80 años de edad tiene ella. Ustedes pueden creerlo, que el nieto fue el que le partió de ese modo. ESA SEÑORA, QUE SU NOMBRE ES JUANITA VÁZQUEZ, TIENE 80 AÑOS DE EDAD, VIVE EN LA PROVINCIA DE BAURUCO Y EL NIETO, PROCURANDO eh, QUE ELLA LE DIERA DINERO, SEGÚN LO QUE ME COMENTAN DE ALLÁ, SU NOMBRE, EL NOMBRE DE ÉL ES VIDAULI JIMÉNEZ CUELLO, pero pues GOLPEÓ A LA SEÑORA Y LA TIENE AMENAZADA. ENTONCES, ESTO YO NO TENDRÍA QUE DECIRLO, DE NO SER, PORQUE BUENO, SI LA ESTUVIERAN ATENDIENDO Y TODO. Quizás no le tendría que traer esa mortificación a ustedes, pero el problema es que el juez le ha puesto una medida de garantía económica muy risible a él y él ha quedado libre. Entonces, todo el mundo dice que eso es una... Es un riesgo para la señora porque el joven es un joven que está en un camino ya extraviado, super extraviado. Ustedes pueden imaginarse, yo no voy a hacer aquí afirmaciones sin tener el expediente y sin tener el contexto de él, pero cualquiera que tiene dos CC de juicio sabe y un poquito de corazón sabe que alguien que hace algo así es un verdadero riesgo, no solo para la abuela, sino para todo el mundo. Entonces, a mí me extraña mucho, nos ha extrañado esta decisión de dejar en libertad aunque con una garantía económica a este sujeto. Yo hablaba hoy eh, con personal vinculado al Ministerio Público eh, y bueno, y tengo algunas conversaciones pendientes porque estoy pidiendo más datos sobre este caso, pero el hecho de que lo haya dicho hoy, incluso fui contactada y lo que me han dicho es que el Ministerio Público va a proceder a apelar, va a apelar esta decisión que deja libre al agresor de esta señora que tiene 80 años de edad. Yo de verdad, esas son de las cosas que tú dices, wow, la raza humana, porque mi padre murió a los 93 años de edad. Era viejo, yo siempre, mi papá siempre casi fue mayor en mi vida, ¿no? Y para mí, eh, como que tratar, uno ve, incluso una vez me llegó un libro, un escrito, que era como para comprender a las personas que pasan de los 40 años de edad, o sea, cuando las personas se están poniendo mayores. Vamos perdiendo algunas facultades, vamos levantándonos más temprano sin necesidad porque dormimos menos. Eh, hay cosas que le ocurren a las mujeres, hay cosas que le ocurren a los hombres después que van 60, 50, 60. oiga eso se calcula que desde los 40 vamos cambiando: 50, 60, 70. Cuando tú dices 80 años de edad, es una edad para estar completamente tranquilo y que, que te cuiden. Pero bueno, si no te cuidas, si hay. Si no hay condiciones para cuidarte, por lo menos que no te moleste. Esta señora vive en su casa, está tranquila y este joven quiere que le dé dinero. O sea, ¿qué es eso? Y yo de verdad sé que hay muchos casos de violencia en perjuicio de personas mayores. Entonces yo quiero llamar siempre a la comunidad y agradezco. A los miembros de esa comunidad que se han puesto en contacto conmigo muy preocupados desde este fin de semana, me han estado, venga a escribir, alguien tenía mi número y regaron el número. Yo les agradezco a la comunidad de Bauruco, a la gente de esa comunidad que me ha escrito y que me ha hecho partícipe de esto que es una verdadera tragedia. Y decirle siempre a la gente: vamos a proteger a nuestras personas mayores y vamos a proteger a nuestros niños. Una sociedad que no es capaz de proteger a una persona de 80 años es una sociedad que fracasó. No hay nada que buscar, no hay nada que buscar ahí. Las relaciones más lindas que se tienen, se tienen con los abuelos. Yo a veces veo incluso gente trabajando muy mayor en la calle y yo digo: ¡Wow, qué pena! que aquí bueno el tema de la seguridad social, el tema de la pobreza, el tema de la exclusión, pero las personas que tienen estas edades deberían estar felices abrazando a sus nietos, queriéndoles, y por lo menos si ese sujeto no puede comportarse, tiene que estar lejos, no puede tener acceso, y, y evidentemente un papel o una orden de distanciamiento no va a garantizar que esto se cumpla. Y de verdad, de verdad, de verdad me están diciendo que esta señora corre verdaderos riesgos. Así que vamos a poner de nuevo el nombre, de él, la foto de ella, señor director, para repetir su nombre. Es una abuela, 80 años de edad tiene esta señora. Miramos su imagen, tiene 80 años de edad y esta es la herida que le provocó el nieto. Su nombre es Juanita, que debe ser Juana Vázquez, de 80 años. El juez de la instrucción que conoció el caso en la provincia de Bauruco le impuso una medida consistente de presentación periódica que eso no ayuda. Para nada en estos casos el joven o tiene que estar sometido a un tratamiento, si lo hizo bajo el influjo de cualquier tipo de situación, o tiene que estar preso, o tiene que garantizarse, cosa que lo dudo y que lo dudan sobre todo los que conocen el entorno de la señora, que se pueda garantizar que él no pueda acceder hasta ella vidauli jiménez cuello este tipo de personas debe ir a un proceso de reeducación demasiado fuerte a ver si la vida le ayuda a encontrar el camino porque la verdad la verdad de la verdad eso es inaceptable y nosotros que somos un país sumamente eh, con muchos problemas ese es un problema fíjense que casi no tenemos porque la mayor parte de la familia cuida a los viejos nosotros incluso fíjense que hay un tema por ahí que dice el asilo. De, de, ¿de quién es que lo canta? lo del asilo eh. Quinito Méndez gracias señor Quinito Méndez canta el asilo y es como un lamento, una pena de que lleven a alguien al asilo porque nosotros no concebimos el, en los países desarrollados la gente tiene que trabajar y, y es comprensible si yo mañana tengo que hay que cuidarme y mi hijo está trabajando bueno quizás pueda decir, bueno mamá yo te instalo en una residencia que te cuide pero la idea de la gente es Tener a sus viejos en casa, en los dominicanos, y cuidamos a nuestros viejos, los abrazamos, los cuidamos, los protegemos. Entonces, si ese joven se ha salido, que es una amenaza, porque además quiere dinero, un dinero que usted no ha sudado, cuando usted es un hombre activo, joven, un, un tipo con fuerza, bueno, pues va, va, hay que ayudarlo a buscar su camino. Si eso implica que el sistema carcelario lo atienda. Y este no es un problema de familia, porque alguien me dijo que había escuchado algo así, como que decían, ah, no es un problema de familia, no es un problema de familia, es un problema de orden público, y a esa viejita de 80 años hay que garantizarle paz, tranquilidad. Yo espero y yo confío y le vamos a dar seguimiento como si fuera el caso más relevante. De hecho, estoy comenzando por ese, de nuestra agenda, le vamos a dar seguimiento porque, y además es aleccionador, conversar de eso siempre es bueno para que no nos pase más. Quisiera hacer una pausa en este momento, señor director. Gracias a todos los que se están integrando a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. No olviden dar me gusta y les agradecemos que estén siempre en esta jornada de la cosa como es. Hacemos el cambio.